Mari Compuche, acolo tu faci su mumu, incin, drept pe la defensa la infanția Mapuche. Rumema ni un cânei, ta ni muleban tu faci sa un mu. Bunena moari, chine cealin, ta ni cuifică ce iem, tata ni uenoi, Victor Hara iem. Făi e mun, amutu ai mun, uelut ani am, al putulei, tu faci sa un mu. Hola a todos y a todas, somos la red pe la defensa la infanția Mapuche, agradecemos la invitación, y queremos saludar a todos aquellos que hoy día no están con nosotros en cuerpo, pero que sabemos que están en espíritu. En especial a nuestro amigo Víctor Jara, que sabemos que desde algún lado del Camapo nos está escuchando. Marimari Compu Lamier, Marimari Compu Wenui, Incheta Onésima Lienqueo Piñén, vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Como pueblo, llevamos 537 años resistiendo la invasión y la extracción de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de nuestra Ñuque Mapu. Desde el año 97 en adelante se registran más de 300 casos en los cuales han asesinado, torturado, violentado, golpeado y desaparecido niños y niñas y adolescentes mapuches en Gualmapu. Esa es una realidad que no la muestra. Eso sucede en Chile, el día de hoy, eso sucede en Gualmapu, el día de hoy. En una llamada democracia, el día de hoy nos siguen matando y nos siguen asesinando a nuestros niños y niñas en el territorio mapuche. Exigimos justicia y verdad para José Huenante, joven desaparecido en democracia. Queremos que vuelva con su madre. Para Alex Temún, Silvestre Torres, Brandon Hernández, Fabiola Antigueo, Sayen, Michael Palacio y para todos los hijos de Magdalena Valdés. Por los muchachos que hoy no están en la Mapu, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, Luis Javier. Por cada muchacho caído, levantamos hoy día y pedimos hacer una fafán. ¡Ya, ya, 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 ya! Pedimos tira la militarización en el territorio mapuche. La resistencia se va a sangrar una lucha pesada, 500 años y más, esta tierra no está regalada. Seguiremos luchando con valor, garra, esfuerzo, sin temor y con pasión en dirección al combate, a ser empresario usurpador, ocultar. No le creamos a la prensa, este Estado nos sigue reprimiendo. Porque nosotros ya encontramos la manera de poder expresarnos y a través de esto poder ser escuchados. Hay niños que su escuela la han allanado, entonces ya encontramos la manera de poder expresar nuestros sentimientos y a través de esta música liberarnos.